Bueno, estamos acá en Ledesma, en el predio a donde estuvimos ayer haciendo entrevistas. Es uno de los predios a donde se asentaron cientos de familias. Este predio está prendido fuego, como se puede ver en las imágenes. Se ha incendiado el cañaveral a donde cientos de familias estaban quedándose para pedir su tierra. Esto es una acción impresionante, de gran envergadura, a donde se han incendiado un campo entero de caña donde las familias estaban quedando. Estamos transmitiendo en vivo para TVPTS, urgente, último momento. Es hoy domingo, son las 9:30 de la noche, y esta acción, una provocación contra el movimiento de ocupación de tierras aquí en Ledesma. No se sabe bien, a ciencia cierta, quiénes son los responsables, pero están actuando adentro del campo los bomberos de la empresa Ledesma, que son los que han iniciado el fuego hacia este costado. Hemos registrado unas imágenes donde se pueden ver las llamaradas de cuando subimos arriba del camión de los bomberos, y esto es un nuevo incidente que se suma a la situación de provocación permanente con la que ha actuado el gobierno provincial. Primero reprimiendo y matando, después dando ultimátum para desalojar a cambio de nada, con un censo trucho, y ahora este incendio es un acto criminal contra las familias que estaban ocupando. Se puede ver el humo. Vamos a seguir acá a ver qué pasa. Las familias dicen que no se van a ir a pesar del hostigamiento. Vamos a ver cómo siguen los hechos. Este informe, siendo las 9:30 de la noche, lo transmitimos en vivo usando un teléfono para que sepan lo que está pasando. Vamos a seguir informando en la medida de que transcurran los hechos. Hasta luego. Aparentemente todos son gente malintencionada, gente que realmente no te apuesta en el predio. Nosotros no culpamos a nadie, pero realmente el fuego empezó de la mitad de los cañaverales, en el acceso sur de lo que es la entrada de la ciudad de Libertad de San Martín. Realmente tuvimos que sacar a toda la familia, las carpas, para la ruta, porque no queríamos que nadie corra peligro. Es más, al prenderse fuego una parte, la empresa misma tomó la decisión de prender fuego todo lo que es la entrada de los cañaverales para el sector que da hasta la ciudad de Fraile Pintado. Bueno, por el momento hemos tomado las prevenciones correspondientes, hemos sacado a la gente a la salida de la ruta, las carpas también fueron sacadas, pero bueno, lo importante es que toda la gente salió y nadie quedó en el predio como para que haya algún accidente.